Hola y bienvenidos fans de Villagames, soy Levillador, estamos aquí en Lifeless Planet. Acantilados. ¡Ah! Pues sí que era la mujer. Fíjate que yo estaba... ¡Pepa! Que estaba pensando que sería una engañifa de las plantas raíz. Bueno, nos encontramos en el tercer y probablemente último episodio de esta serie, en este inhóspito planeta, en el que nuestro amigo americano encontró que los soviéticos, que los rusos, habían construido un... Bueno, habían encontrado un portal. La pregunta es cómo lo encontraron en la Tierra. De alguna manera pudieron teletransportarse desde la Tierra hasta aquí. ¿Eso es que me espere? ¿Porque esos son pinchos? Me dice espera o... Bueno, es ruso, no sé yo, ruso, pero vaya. Vale, sigo con este énfasis en intentar vocalizar mejor. Vale. Ella los ve, de alguna manera los puede identificar. Y al menos ahora se muestra 100% amistosa. Acabará mal, ya verás. ¿Cómo? ¿Ya querías que me esperara? Pues no. Me gusta esta musiquita. ¿Eh? No lo pillo. ¿Davai es derecha? Es que no lo sé. Esto no está muy escarpado. Parece que no. Plantas de estas. Cuidado, no me caiga. Por pasarme, ¿lo ves? Ya. ¡Ufa! Eso ha sido un muy grande. La imagen está de las estatuas de las cabezas de la isla de Pascua haciendo Otro concepto con el cual me estoy intentando familiarizar. Al final voy a ir a un logopeda solo por el propio miedo. Es que a veces me faltan las palabras. El otro día, me faltan o me equivoco, pero evidentemente no es dislexia, es simplemente que hablas rápido y te confundes y no tiene nada que ver con nada. Pero el otro día me revisé el vídeo y al final digo, bueno, llevamos una hora y 50 minutos. Y no, era una hora y 50 segundos. Pero me confundí. Y tampoco es que este juego requiera toda mi capacidad mental. Al fin y al cabo es lo de que dicen. Para ser streamer de verdad tienes que saber decir... Y hablar y hacer cosas a la vez de formas seguidas. ¡Uah! ¿No frena el viento? No parece que amaine. No, no. Vale. A ver, con cuidado. Mucho guardado, Vas alto otra vez. Tengo que meter alguna de estas construcciones en el precio de la vida porque son guapísimas. ¿Sabes qué me pasa? Una chorrada muy, muy grande del precio de la vida, pero que lo puedo decir. Yo pienso en el mundo, yo pienso en la Narnia en el que están. Esto, a la gente que no vea el rol le importa una mierda, pero bueno, yo lo suelto así rápido. Yo pienso en el rol y pienso en la Narnia y pienso como enormes esplanadas y las montañas se me hacen muy difíciles de ubicar. Es decir, yo pienso como que todo está liso, pero claro, siempre hay desniveles y zonas como esta, ¿ves? Yo esto no me imagino poder hacerlo en rol. Imagino porque al fin y al cabo, como te lo tienes que imaginar cada uno, pues simplemente puedes decir, simplemente llegáis a una zona con un valle muy extenso y con una zona más montañosa. Simplemente lo dices y ellos se lo imaginan. Pero no sé, me cuesta introducirlo. Esto habrá que... ¿No? Ahí, sí.
me cuesta introducir que el mapa no sea un simple llano, cuando claramente no es un simple llano, nada lo es. ¿Es brilla eso? No. Un simple llano, ¿ves? O cosas que dices que... ¿Por qué he dicho esto? Esto ya no es una... O sea, no es un camino que va la mujer saltando. Wow. No vamos a explorar por allí porque... Luego siempre nos queda claro que no hay nada. Tenemos peligro de que suenen notificaciones porque Josema está ahora mismo de streaming. Entonces podrían empezar a saltar alertas y avisos. Ojalá, ¿sabes? ¿Te imaginas? Empiezan a salir suscripciones. Ella va hacia allá, ¿no? No, pero yo aquí no llego. Tengo que pensar, que no he pensado, ¿cuál es el siguiente juego que voy a... que voy a subir? Informe del director del 78, ¿ves? El fuego verde se extingue. La reciente liberación de partículas de cobre de la atmósfera y la explosión que le siguió ha provocado un alto en el crecimiento vegetal casi completo. pero no creo que haya sido solo lo causante del proceso degenerativo que estamos presenciando en este planeta. Tal vez el portal tenga algo que ver. Las últimas activaciones han estado llenas de problemas. Todas las especies del planeta, incluso desde mayor tamaño, se han vuelto muy agresivas. Temo que los experimentos se hayan escapado a nuestro control. ¿Están relacionados los seres vivos de este planeta con nuestras acciones? Y como siempre, esto se ha abierto todo. Lo voy a ir cerrando. Para no marearme. ¿Y ese crujido? No sé si es aquí o en la parte del... Será en la parte del basalto. Muy probablemente. Esto no parece que se... Hombre, pero tenemos ahí interruptor. Ah, vale, pero no va. Podemos ir por allí, ¿eh? Ah, ya hay algo. A lo mejor sí que es por allí. Porque podemos subir. Y ahí hay una puerta. Pero no, claro, pero no tenemos una piedra, ¿no? Si no, no hay piedra, no hay piedra. Hay que traerla. Imagino que desde allí. No puedo bajar, si bajo me mato. Otra de las cosas que está mal del juego, a nivel de coherencia, es que... perdón. Creo que ya lo dije, pero si en este planeta está la gravedad exacta de la Tierra, exacta, aproximadamente, tú no podrías caminar. Los trajes espaciales pesan una tonelada, pesan un montón, una tonelada, pero pesan un montón. Excepto los últimos de Elon Musk, que son como súper, súper ligeritos. Que anda que no habrán tenido que probarlos veces y enseñarle a... O sea, y a tener estas de psicología con los astronautas para que no les dé miedo. Porque es decir, está como... Suena como muy inseguro. Ese traje espacial es como muy... Muy fino. Entonces dices, jolín, estás solo contra el espacio. ¿Cómo era esto?
What? No. Me sonaba que era así. La otra vez fue así, ¿no? Ostras. La otra vez fue así. La otra vez lo hice automático. No. Esta vez los botones no existen. Y el clic no hace nada. ¿Es un bug? La roca energética está la detrás de esto, ¿eh? Tiene que ser, no puede ser. No, no. No furula, ¿eh? Pero ya no sube más. What? No me fastidies que se ha bugueado, tío. Espera, me voy a suicidar. A ver ahora. Porque por allí no hay nada. Bueno, me he dejado aquí, pero es que me falta una bola de energía. Solo está ese camino. Y claramente es una puerta, o sea. A ver, voy a volver a subir. No hay esfera de energía en... Es que es como suena allí como un este eléctrico. A lo mejor es esto que abre aquello, pero no... ¿Por los laterales? No, que va. Puede ser, a ver. No sé si llego siquiera. Pero me parecía muy raro, ¿no? Que estuviese esto por aquí. Antiintuitivo. Oh, fíjate, pues sí. A lo mejor no, a lo mejor solo es para tener una visión increíble, pero no sé, espero que sea, que esté aquí. Ah, no, solo es para tener una buena vista, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿No está hecho para nada? Nani de fuck. Pero aquí me falta algo, aquí me falta una bola de estas de energía. Quiero creer... Vale, es que a lo mejor aquello abre, aquello abre esto. Pues que entonces me falta una bola de energía. Aquí no hay bola, ¿no? No, si es que no hay nada. Si me meto yo. No puedo, hay una pared invisible. Pues hay una bola de energía que no... Uy, me caigo. Que no estoy viendo, tío. En algún lugar hay una bola de energía y no sé, no aparece en el... Es que me aparece aquí, tío. Ya le da la vuelta. Espera, por allí va a ser, ¿no? Ah, me cago en la leche. Vale. Bueno.
no nos ha llevado mucho tiempo figurarlo. Hay que seguir el verde siempre. Nos podría haber ido más rato. Esto abrirá aquello, ¿no? Aquello brilla ahora. ¿Los que hemos estado enlazando se conectan con este? No creo, ¿no? Porque los que hemos ido enlazando es uno. Yo creo recordar que esto lo hemos hecho. Que hubo una cosa. Un portal. Hubo un portal que lo empujamos y dibujó una línea. Y, pero se perdió en el horizonte, pero no la vimos, o sea, no llegó a ningún lado, se perdió en el horizonte. Y era secundario, podría habérmelo pasado. Así que no lo podemos saber. Perdón. Tenemos que empezar a pensar el siguiente juego de este slot. No te tendría que dejar darle a la M si no está encendida la... Si no está encendida la luz, si no te raya. A ver. Vale, no es este. Es este. No es este. Este. No. Este. Vaya. Aquel. Aquel y aquel. Los que quedaban. ¿Para qué haces puertas tan grandes? Jaja, saludos. El otro día me lo decía mi novia. Hace mucho que la gente no dice aguas termales, mía, qué ricas. Que la gente ya no dice hola, qué hace. Yo, a ver, el hola, qué hace tuvo un impacto tremebundo en la sociedad. Y fue un golpe meméstico que el mundo necesitaba en aquel momento. Que España necesitaba en aquel momento. En duras épocas, el hola que hace nos ayudó a todos. Pero como el jajaja saludos, son cosas que necesitábamos y acudieron. Dice que no es tanto impacto, simplemente el meme. Y yo, no. La sociedad nunca fue la misma. ¿Me puedo echar un baño aquí? Hombre, no parece agua. Parece algo como un cieno. Como estoy agotado. Ya, me imaginaba. ¿Esto me mata? ¿Si me paso por encima? No. ¿Eh? ¿En serio? Parque acuático. He llegado a una zona con un gran actividad geotermal. Hay geysers y manantiales de aguas termales por todas partes. Y no se me da bien escalar con tal compañera accidental. Tal vez pueda usar los chorros de agua para que me empujen hacia arriba. Mi traje debería protegerme a saltos de temperaturas. Seguro que está divertido. A ver, era una cosa que yo me hubiese imaginado sin necesidad de que lo dijeras tú, pero vale. Pasa que es un poco un plío esto. Ahora. Nada, pero no parece que haya nada. De alguna manera, bien, porque el mapa sea así. O sea, si el mapa no tuviese zonas inútiles,
creo que en este juego hubiese sido peor. Creo que es en este juego, al menos en las sensaciones que intenta transmitir, está muy bien que haya una zona que no tiene nada, simplemente es piedra. Porque, o sea, está muy bien, porque no tiene por qué haber nada. No es un videojuego, es un planeta. No es un videojuego, es un planeta y luego tiene escalones de roca. Bastante definidos, porque claro, al fin y al cabo sí que es un videojuego, pero no sé, no está mal. Si hubiesen intentado forzar menos esto, ¿vale? Este pasillito de parkour, que al fin y al cabo es un poco innecesario. Supongo que cosas de videojuego tenían que meter, porque si no la gente va a decir, este Walking Simulator, aburrido. Pero si no le metes nada siquiera. Pero si el juego fuese simplemente Walking Simulator por estos planetas desolados, de alguna manera hubiese transmitido igual. O sea, no igual, hubiese transmitido bien. Pasa que a mucha gente no le hubiese gustado. Le tienes que meter este... ¡Epa! ¡Qué guapo, ¿no? Fíjate tú que no he pensado en ningún momento que este hombre no puede ni nadar. Pero es que se ha hundido como si se hubiese caído. Se ha hundido a plomo bastante gracioso. Pero bueno, que no, eran 80 kilos. Cada traje de estos pesa 80 kilos. Desde luego, si quieres ser fuerte como Goku, además es esto, es que como no cae, tiene que ser menor gravedad que la Tierra. Un poco menor. Si quieres ser como Goku, entrena con esto. Algún día, cuando nos abramos un podcast, Josema y yo, uno de estos podcasts maravillosos, de los infinitos podcasts que hay que no escucha nadie, porque es imposible consumirlo todo. Cuando hagamos un podcast, para él y para mí solamente, porque nos hará gracia, a mí me hará gracia, comentaremos cosas como, por ejemplo, lucharemos contra el efecto nostalgia. Nostalgia versus desconocimiento. Veo un grave problema en esta situación. Y es que el control de esto es una chusta. ¡Ah! ¡Oh! Ya te veo, ya. Ya te veo, pibe. Porque yo nunca he visto Dragon Ball Z. Y voy a... O sea, voy a ser sincero. Yo... Porque estaré... En otra época. O sea, porque estaré yo chapado a otras. Pero yo pienso en Dragon Ball Z y en Naruto, por ejemplo. Y vale. Porque no me las he visto nunca, ¿vale? Pero la temática me parece una tontería. O sea, no me gusta. El concepto de los Saiyan no me gusta. Y el concepto de los ninja con... No me gusta. Luego, que sean largas, vale. Pero la cosa es que son tan... Por ejemplo, One Piece sí. One Piece sí que me lo vería. Hablo de los tres grandes señores del shonen. Los tres grandes pilares. Que son Goku, Luffy y Naruto. Naruto egocéntrico, que tiene que tener su nombre. Me cago en la leche, hombre, ya. Esto les costó programarlo, ¿eh? Yo creo que simplemente como que te manda empujes, pero no los manda bien. Pero, ¡ah! Es que... Vale. Si avanzaba mucho, me sacaba. Si no... ¡Obsidiana! Este cristal de magma confirma que ha habido reciente actividad volcánica en esta región. El negro... De negros, de la obsidiana, ya no deja de sorprenderme. Mucho más teniendo en cuenta que he encontrado esta muestra fuera del sistema solar. Ahora puedes picártelo con un pico de diamante. Y volver a tu casa en el Nether. ¿De qué estábamos hablando? Sí, de Goku. De cómo, no sé, a mí no me llama nada, pero... A ver, no me tiene que llamar, pero que tienes que valorar... Que algo bueno tiene que tener, aunque a ti no te guste.
Porque si ha llamado a tanta gente, si ya se ha convertido en este fenómeno, algo tiene que tener. Entonces, cuando una cosa es buena, es querida por muchos, puedes pensar que aunque no te vale, aunque no te guste, algo bueno tiene que tener. Y eso hay que tenerlo en la cabeza y hay que ser consciente. Y dentro de mi etapa relativista en la que vivo, en la cual vive y deja vivir, ¿vale? Dos caminos. A ver. Vaya, una tremenda cantidad de nada. ¿O no? A ver. Oye, esto sigue. Pero por allí también. Bueno, vamos a ir por aquí. ¡Opa! Pero esto es como secundario. Aquí me quemo, ¿verdad? ¡Ah! Lo he desbloqueado. Barnett. Quemado. Ardío. A lo mejor era obligatorio pillar esto para... para saltar, si no, no podía. No parece que haya muchos secretos en ese sentido. Pues eso. Estoy en una etapa de mi vida en la cual, si a alguien le gusta algo, déjale. Y probablemente tenga sus motivos. Hombre, no sé yo. Bueno, el calor seco es mejor que el calor húmedo. O sea, es mejor simplemente tener calor que estar en la calle un día de agosto, ¿sabes? A las 5 de la tarde. Que eso es el aire está condensado encima de tu cara. Esto simplemente es como tener un calefactor delante en un día de agosto. Pero sí, te la estás jugando bastante. ¿Aquí es una fuente de lava? ¿Te vas a impulsar en esa fuente también? A ver si nos dicen tu nombre, tío, en algún momento. ¡Ah, no, 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 no! ¿Y la chica cómo ha llegado hasta aquí? ¿Que la chica no tiene traje térmico? ¿Que se abrasa? Bueno, no estamos viendo sangre. O sea, sangre. No estamos viendo verdín. Al fin y al cabo ella... ¡Opa! ¿En serio? Ella caminaba... No. Vale. Pensé que sería suficientemente inclinado, pero veo que no. Pues creo que no es por aquí. No de momento, a lo mejor hay que hacer algo para que... Para que esto caiga, ¿no? No, no. Vale, pues hacia atrás. Creo que había otro camino ahí atrás. Pero por ahí vuelvo, ¿no? También como te deja aquí. Aquella roca será para bloquear aquello, entonces a lo mejor la lava sale de allí. Yo creo que hay que tirar el... Hay que conseguir tirar la cosa esta. O sea, la antena eléctrica va a haber que tirarla y entonces ya pasas por encima. Vale, sí, por aquí es donde hemos ido. Pero eso no lo puedo cerrar. Me imagino el... ¡Epa! ¿En serio? Parece que por muy rápido que le des al...
Al este hay un punto en el cual ya no... Un amigo entrega el TFG hoy. Bueno, a ver, esto para el día que estoy viendo este vídeo no significa nada. Hoy es 24 de junio, creo que es 24. No, hoy es 25 de junio. ¡Apa! Es 25 de junio. Jolín, qué miedo. Yo lo entrego el 8 o 9 de julio, creo. Uno de esos dos días. Estoy perdido, tío. No sé dónde hay que ir. Creo que habrá que ir ahora desde donde estoy yo, a la izquierda. Y llegaremos a donde está la piedra esa, ¿no? Por allí recto. Porque antes hemos ido como por ahí, ignorando este paso. No, no te caigas. Pero esto me va a matar. Y ahí no hay nada. ¿En serio? Pues estoy súper perdido ahora. Vale, hemos tapado uno. Ah, vale, sale de ahí. Y ahora esto. Vale, ahora deberían salir como de allí y tirar la antena, ¿no? Sí. Oye, en otras cosas que pierden el sentido por culpa de tener que ser un videojuego, llega. Jolín, pues estaba al lado. Ya decía yo que estas tablas aquí puestas. No. Uf, me he salvado. ¿Ha tosido alguien? Ah, sí. Va a estar fatal ella. Y si te tiro a la lava, ¿qué pasa? Por lo que sabemos, tú mataste a mis compañeros. A mis astrobros. ¡Oh, no! ¿Ella también se muere? Sí. Nos morimos del asco los dos. Venga, ánimo. Son siete, ¿eh? Siete pulsos. ¡Oh, no! ¿En serio? ¡Qué mal! Que, por cierto, el jetpack no debería ser capaz de levantarnos a los dos. Pasa que cuando saltas en una posición rara, se descoloca un montón. Lo típico que sea en un videojuego cuando saltas mientras te has chocado... ¿Ves? Esto. Si saltas cuando te has chocado contra una pared... Tu orientación se vuelve hacia atrás.
Y no puedes cambiarla, ya simplemente te mueres. Te caes, vaya. Caña, si no es por aquí. Siempre que pueda, voy a intentar no saltar. Al menos no usando el jetpack. Jolín, ¿ves? Esto digo. ¡Oh! ¡Otra vez! Qué suerte la conveniente disposición de estas piedras. Pero bueno. Es como si la extraña mujer rusa hubiese sido modificaciones a nivel molecular en su cuerpo. Mientras atravesaba una región volcánica, empezó a ahogarse. Intenté ayudarla con parte del oxígeno de mi traje, pero no sirvió de nada. Sin embargo, pareció recuperarse al instante cuando inhaló el dióxido de carbono generado por mi respiración. Es como si su cuerpo fuese en parte fotosintético, es decir, capaz de asimilar CO2 y convertir el oxígeno en la planta. Como las plantas de la Tierra, según esto puede ser el motivo de que haya permanecido con vida en la atmósfera tan pobre en el oxígeno. No tengo ni idea de cómo opera su organismo. Esta mujer es la planta. ¿Ves? Mira, mira, mira. Cuando camina genera verde. Sí. ¡No! Otro videojuego que comete el mismo error. No sois capaces de darle a dos personajes la misma velocidad. Yo creo que esto es un máster al que pocos se apuntan, ¿eh? Darle a dos personajes la misma velocidad. En desarrollo de videojuegos, esta es una asignatura que ninguno coge. Porque me cago en la leche. Qué tremendo fracaso. Es que va muy lenta, tío. Den por culo, señora, todo el día corriendo. Hombre. Toda la tarde, venga que te corro y ahora. Mírala. A su ritmo. Rusitexto. No podemos hacer nada para detener la reacción en cadena. Este mundo está a punto de morir. No sé cuál ha sido mi parte de responsabilidad en esta catástrofe, ni la ciega arrogancia con que he llevado al planeta a su condena. Separado para siempre de mi madre patria, nunca llegaré a conocer el desenlace del conflicto entre Moscú y los países del este, del oeste. Pero espero que de todo corazón que nunca deban presenciar la destrucción de bien en un grado como el que estoy obligado a ver. Ay, fue su culpa. ¿Por dónde va ella? Mírala. Sin prisa, ¿eh? Vale. Ah, pensaba que es... No tengo jetpack. Me estoy temiendo lo peor. Pensaba que... Podría... No puedo empujar estas piedras. Y esto no me empuja ni nada. Aquí no hay... combustible. Bueno, no, porque entonces no me lo hubiesen quitado. Me la han quitado justo al llegar aquí. No creo que me lo quitaran si lo necesitara al momento. Vamos, digo yo. O sí. Pues eso parece que es con combustible. Ay. Ay. Voy a coger frío. Yo.
Video games. Pues me hace falta llegar hasta allá. Nope. Pues me hace falta un combustible de jetpack. Si no, no hay tu tía. Aquí no llego ni de... Bueno, o sí, a ver. No. Ah, pues sí. Qué chorrada, esto se lo podrían haber ahorrado. No te lo quitaban y ya está. En fin y al cabo, el juego tiene tres mecánicas. Qué chachi. No está conectado a nada, no tiene ningún tipo de sentido. Mira, las raíces que vuelven a conectar esto. Va a tener una buena vista. Porque otra cosa. Entonces sí que hay... O sea, no se puede respirar, hay un montón de CO2. Qué bien. Pues yo estaba pensando en que tendría que haber ido por una de aquellas. Pero si la, o sea, la cosa de esto es si la cacharra esta era peligrosa, pero si la llevas con la mano, yo qué sé. Tampoco creo que sea mucho peligro. Me voy a llevar una. De regalo. Si nadie me dice nada. Te he traído un regalo. ¿Esto es lo que comes tú? No, es lo que cago. Esas son mis heces. Yo soy la diosa de este planeta. ¡Es la energía, Mako! ¡Pero bueno! ¿Te imaginas? ¡Ostras! ¡Ostras! Me acaba de venir un flashback tremendo de que de pronto al final se ve... Se ve... ¿Cómo se llama este sitio? Toma, para ti. Lo que quedaba de... Midgar. Se ve a lo lejos lo que de Midgar. Porque al final de Final Fantasy VII, Midgar estaba completamente envuelto en colorines. Final Fantasy VII, el bueno, ¿eh? No, vamos a obviar Advent Children. Porque Dios, qué ganas de morir con Advent Children. Y con los otros igual. Es que los otros dos juegos de Final Fantasy VII... El de Zack. Todavía la historia la puedes sostener un poco. Porque al fin y al cabo es el canon de lo que pasa con Zack y tal. Y oye, yo qué sé. Pero me cago en la leche. Bueno, va, corro yo más rápido que ella, ¿verdad? Es que de verdad. Es que parece que lo hagáis a posta. Es que no sabéis. No voy a esperarla, o sea, me cago en la leche, tío, que corra en mi velocidad. Es que no es tan difícil. Que vaya mi... Es que no es tan difícil.
Ahora mira de por dónde ha ido ella. Si ha ido para allá. Aquí es una casa también. Parece que sí. ¿Ves? Es que ves esta construcción y... Pero el del otro... El de Van Helsing me sale. El de Vincent, del videojuego de Vincent. Madre de Dios. Vi un trozo del gameplay y me quería suicidar. Hoy pensé que había encontrado un superviviente. Me pareció ver una mano sobresaliendo del barro, pero cuando me aproximé, me golpeó en el abdomen. Esa mano en realidad una de las criaturas mutadas que por razones desconocidas seguía con vida. He sido gravemente herido. El planeta buscaba vengarse a su ejecutor y pronto lo conseguirá. Soy el principal responsable de toda esta locura. Somos extraños en un mundo que no se merecía lo que le hemos hecho. Cuando la cosa está fuera de nuestro alcance es porque no nos hemos merecido el derecho a hacer uso de ella. Y sin embargo, temo que el hombre busque estos tesoros del cosmos sin descanso. No por curiosidad, sino por haber destruido su hogar poco a poco. Vaya, no puede faltar el mensaje ecologista. ¿Aquí es una casa o son dos piedras y estoy haciendo un imbécil? Parecen dos piedras. Efectivamente era una piedra. La otra tiene que estar pensando. ¿Dónde va? Pues sí, la chica esta será La vida. A ver, pero tampoco es vuestra culpa. Tampoco es vuestra culpa traer un virus de fuera, ¿no? No sé. Para nuestra desgracia, el impacto. Bueno. Ecológico воздействие нашей эксплуатации зеленого огня оказалось пагубным. Растительная жизнь стремительно исчезала. А элита? А элита? А элита? Уменьшение этого мха означало не только уменьшение энергии, но также и уменьшение кислорода. Люди, равно как и растения, начали умирать. На наше счастье, однако, судьба разделилась так, что один из докторов заметил в городе нечто необъяснимое. Одна из наших сотрудниц, Аэлита, разводила сад, и он продолжал цвести. Мы пытались разгадать этот секрет, но Аэлита... Аэлита? Та-та-та-та-та-та-та-та. Буа, стрес, pero bien que ahora mismo alguien nos siguiera en el Twitch para que sonara. Та-та-та-та-та-та-та-та. Аэлита. Ahora llega, si aparece. Llega Eli. Buah, llega Elita al superordenador. Le hicieron de todo, ¿eh? Tiene que ser una referencia. Tiene que ser algún tipo de... Un fan de Código Lyoko dijo... Por cierto, ¿dónde está? Esto no furula, ¿verdad? ¿Dónde está ella? Que me hundo. Vale, está llorando, ¿no? Sí, pero ya he ido. Ay, esto me sigue hablando. Oh, hey, hay cosas se va. ¿Puedo seguir bajando? ¡Ostras! ¿Y este cráter? ¡No lo había visto! Pensaba simplemente era el terreno, pero no, es un cráter.
¿Reventó lo que tenéis por aquí montado o qué? Bueno, hasta luego. A lo mejor tengo que bajar hasta allí. No, no lo sé, no creo. A ver, yo creo que será por allí. Pero la otra no me sigue, así que... Who knows? No, hasta allí no llego. Vamos, ni de coña. ¿Por el cable? Lul. Claro, hay un pequeño problema. No puede ser. Sí, hombre. No, no, no. Tiene que haber algo de otra manera. No puedes pretender que te subas al cable. ¿A poco que te...? ¿Si subo aquí primero? Uf, muy justo, ¿eh? ¿Esa luz estaba antes? Yo creo que esto está demasiado... Está demasiado ajustado para ser así. No puede ser tan ortopédico. Es que me voy a caer. ¿Ves? Es que no. Es que es una cuerda muy fina, o sea. No creo que sea esto. Será para abajo en el cráter. Lo voy a intentar dos veces más. Es que no me llego. Incluso si llegara arriba, es que no voy a... ¿What? ¡Ay, Dios! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ha estado bien. No es por aquí ni de coña. Ha estado bastante guapo. Ostras, pues... Ostras, qué horror. Me estoy imaginando. Este hombre que ahí metido. Se muere de hambre. Claro, bueno, de sed. Te mueres mucho antes de sed que de hambre. Tanta vuelta y al final es que va a ser por ahí abajo, que ya verás. Pero como se ha quedado para la señora esta. Recordando sus pupas. Yo pensaba que me matarían al bajar aquí, pero bueno. Sí, algo. Llegas allí y hay un cartel que pone... Sí, era por el cable. Y tú no. No, por favor. Todo menos el cable. ¿Es un meteorito? Pierre.
Типичный анализ метеорита указывает на нетипичность в сравнении с метеоритами, найденными на Земле. При дальнейшем исследовании этот метеорит казался нам частью высокотехничного инженерного сооружения. В настоящий момент мы склоняемся к предположению, что этот город в посадке более развитой расы. И я что? Pero bueno, sí que es por el cable. No puede ser por el cable. Ya está, no tiene nada más esto. Simplemente un pedrolo. Que puede ser el resto de un vehículo. Nada más. Jolín. Qué feote. Me parece que hay un camino aquí. Ah, vale, será. Vale, vale, vale. No, no he ido por este camino. Vamos a ver el impacto. Mejor esto es que se arrastró. Mira el cable. No creo que sobreviva un día más. Las heridas que tengo son un constante repertorio del daño que hemos provocado a este planeta. ¡Qué pesados! Nuestras intenciones para con este lugar siempre fueron buenas. Esa es la maldición que arrastran todas las especies que se encuentran lejos de su hogar. No pueden adaptarse, así que los destruyen en vez de crear. Acaban con el orden natural del nuevo mundo y eso es precisamente lo que hemos hecho en toda nuestra arrogancia de pensar que sea distinto en nuestro caso. Lo siento mucho, Aelita. No lo vi hasta que no fue demasiado tarde. Sin tiempos venideros, ¿alguien menciona mi nombre? Espero que sea como lección para aquellos que vinieron detrás de mí. Dos Vidania. Pregunta. Entonces mi manera no te lo traduce. El cable. ¿Qué estaba yo a punto de decir? Chaval. ¡Oh! ¿Por qué le hicisteis eso a Alita? O sea. Buah, el mundo se muere. ¿Cómo? ¿Que ella ha sido capaz de...? O sea, el razonamiento, por lo que yo he entendido, es... ¿El mundo se muere? ¿Cómo? ¿Que ella ha sido capaz de hacer en un jardín? ¿Cómo lo has hecho? ¡Nya, nya, 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 nya! Wow, pues la cogéis y le metéis células de planta. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Y sale bien y ya, no sé, chicos. Pues haberos metido todos, ¿no? Os metéis todos células de planta. Y no sé, y a vivir, y a formar una sociedad en este sitio de mierda. No la dejáis sola. ¡Se ha ido para allá! Se la mojigata. No me he podido ni enseñar dónde era. No, íbamos hacia un volcán, o eso era antes de... Eso era antes. Ahora ya no hay volcán. Sigo pensando que los jetpacks no funcionan así. No os decís nada, ¿eh? También es que si no lees textos, esto te lo pasas por, te lo pasas y ya está. O sea, no. O sea, el juego te indica un montón que leas textos. Pero bueno, en todo videojuego, si no lees nada, es porque no quieres. Por el cable ahí. Pues, o sea, técnicamente se puede subir. ¿Qué pasa si vas por el cable? De verdad, tío, es ridículo. Oh, espérate. Uf. ¿Si lo consigo? Bah, se mueve. No, no me muevo con ella. Qué mal. No me arrastra. No es una entidad como tal, ¿no? Simplemente es un... Oh, de verdad, tú. Es que es eso. Si vas corriendo, vas más rápido. Si vas andando, vas más lento. Es que es vomitivo. Bueno, ¿qué? Ah, ¿ya está? ¿A llorar? Antiguos. Niña, a llorar a la llorería, por favor, ¿eh?
¿Funcionará este portal? Hemos descubierto que no tenía pilas. Artefacto. Es que ha habido portales. Ha habido monolitos enormes estructurales. Los muros. Nos une. Joder. ¿Cuándo empezaba aquí a Plague Tale, sabes? O el Styx. No parece que para allá nada. Ahí va a haber uno. Son esos dos, ¿no? Llevamos una hora, pero lo vamos a acabar ya. Aunque nos lleve media. Aunque nos lleve media, lo vamos a acabar. Porque no, no tiene que dar mucho. Pues al final, fíjate tú, llevo desde que vi la primera imagen de este juego con la mosca en la cabeza de decir, me cago en la leche, ¿cuál será la historia? Pues no me pareció tan buena. No sé. Luego hablaremos de. Luego haremos la valoración. Pero bueno. Ahora. Oh. Ah, que hay que encenderlo además. ¿Qué encenderá aquel? Oh, pero este no tiene. Entonces, sí, hay que pulsar el botón y hacer algo rápido, pero ¿el qué? En orden. ¿Está? Coño. ¡Opa! Pero bueno. ¿Qué está yendo en T-Pose? Pero bueno. Bastante guapo. Yo también puedo. Menos épico. No, está chulo. Mira, porque además habían damios aquí al lado, ¿sabes? O sea, ellos, los rusos llegaron a activarlo, llegaron a montar el aro ahí flotando.
Pero bueno, chica, háztelo tú también, que te lo tengo que hacer yo todo. Madre, ¿qué te trajo? Te sientas aquí a llorar y me dejas a mí haciendo el curro. Pero bueno. Una desgracia me parece esto, ¿eh? ¡Oh, no, 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 no! ¡Uf! Aquí parece que nos falta energía, ¿es esto tal cual? Me encanta el momento en el que el bracito este era como lo más... La cosa más guay de la tecnología humana. ¡Opa! No se han juntado, ¿eh? A ver, allí tiene que haber algún panel de control. Cuando el juego se vuelve esotérico, ya aparece el final. Como siempre digo, ojalá me lo hubiese pasado en una sola sesión, me lo hubiese pasado mejor. Más diver. Oh. Uepa. ¿Qué? ¿Y esta tontería? No me cabe. Ahí. ¡Ah! Creo que no pueden salir de esto. Vale, vale, ya está. Complicado, ¿eh? Ya estaba yo pensando en fantasías mágico-mecánicas. ¡Oh, claro que esta es muy larga! Esta no entra. Y decía yo, parecía muy fácil. Pero esta no entra en ninguno. A ver, pregunta. ¿Esto cabe aquí? No, esto no cabe ahí. Vale, pero esta es más larga. Vale, ahí sí. Ahora sí. Perfecto. Un genio. ¡Pumo! ¡Oh! Se movía a tiempo real en los anillos. Hubiese molado un montón. Los Chemi círculos. ¿No ha cruzado la niña? No, ahí está. ¡Eh, pero bueno! Ahora sí que vas rápida, sí. Te estoy ayudando yo a ti, ¿para qué? Eso me lo... Las piedras me las podrías haber ordenado tú, ¿eh? Mientras yo hacía esto. Quizá no tengas un brazo mecánico, pero unas piedras normales... Las piedras yo las empujo con las manos.
¿El último lore? Puede ser que sea el último lore. Sí, esto ya lo dijeron, ¿no? Создатели портала оказались более развитыми формами, похожих на растения существ, которыми покрыта поверхность этой планеты. Они, должно быть, колонизировали эту планету много тысячелетий назад, привезя с собой разнообразные схожих культур. Bueno, o algo parecido. Lo de que probablemente el musgo fuesen los seres superiores, eso no lo habían dicho. Vamos, a mí me suena. Mira, moza, yo ya no te voy a... O sea, por favor. Te estás quedando sin ejemplo. Pero bueno, otra vez. ¿No voy a llegar? Me voy a morir, a lo mejor, antes de llegar. También me gusta el concepto de que este cacharro podría perfectamente no haber estado aquí. ¡Uy, que está jodido! Pero bueno. Ay, mi madre. Un momento. Este sonidito no es el juego. No era el juego. Era uno de mis fondos de pantalla. Qué horror. Bueno, ha dado ambiente. Todo esto es de... No, no, esto no era música del juego, esto era en mi fondo de pantalla. Oh, ¿por qué estás buscando aquí? ¿Sabes muy bien dónde estoy? Me abandonaste hace años, ya no puedes encontrarme, estamos demasiado alejados del espacio y del tiempo. Va a ser un recuerdo chungo. Ya decía yo, tío, minimicé el juego y soy yo sonando el... No, no, este... Tu mujer, el sim. Where are you? What the fuck? Limeless Planet. ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Pero bueno! No me cambies una plataforma en mitad de un salto, no hay nada más horrible que eso. ¡Qué aterrador! Good. Joder.
Qué mal todo, ¿no? No puede ser que tosas. No debe quedar mucho. Espero que esta mazmorra sea cortilla. Mazmorra, yo qué sé. Este mapa, este escenario. Pues todavía queda más lore, fíjate. Siguiendo al monstruo, que trata de tener a la mujer ahora. Seguro que está herida. El suelo de la cueva está cubierto de su sangre verde fosforito. Espero que siga con vida. No sé cómo voy a poder aguantar. Ayudarle si ese monstruo está cerca. Yo creo que no te queda mucho, ¿no? No creo que quede otra hora. Es que... prefiero hacer un vídeo de 2 horas que hacer 2 vídeos. Que cortar ahora y que el siguiente vídeo sea una cosa súper cortísima. Pero por lo demás, si ahora mismo juego 30 minutos más, ya pues me castigaré a mí mismo. Podría haber hecho 2 vídeos. Cruel dilema. Yo creo que no tiene que quedar nada. Esto sí que es música del juego. Opa. No se mueve a tiempo real, ¿no? No, tarda un rato. ¡Hostia! El Raizoboss. Oh, oh. No me gustan esos ojos. Como de malas. ¡Ey! Te vas a expandir ahora. Claro, tú los rompías, ¿no? Tú los volvías verdes. Otra. Qué brusco. Mira, le va a devolver al planeta el flujo vital, ¿no? Sí, pero yo sigo... Bueno, no me queda oxígeno. Tierras verdes. En teoría no me queda oxígeno, así que... Tú me dirás. La mujer a la que he seguido todo este tiempo ha desaparecido en realidad. Aún puedo sentirla a mi alrededor. Se sacrificó para salvar este planeta y ahora forma parte del mismo. Compartió de buena gana su habilidad curativa y pagó el mayor precio a cambio. Quiero pensar que me he encontrado la paz en su hogar permanente, ahora que ya es una con este extraño y bello ecosistema. Ha salvado mi vida y de incontables seres vivos de paso. Un poco trillado. Lo de siempre, de sacrificarse para salvar el planeta. Eris. Ay. Qué jamacuco de plantas, ¿no? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Coño, a ver qué parafernalias me van a hacer. Oh, shit. There we go again. No me he equivocado, ¿no? No. El concepto es, ahora mismo en la Tierra tienen que estar... Por cierto, lo de meter la historia de tu mujer...
¿Qué valor aporta al juego? Aparte de ninguno. O sea, siendo francos, no aporta valor alguno al juego. O sea, es como una cosa completamente ajena. No tiene nada que ver con nada. Te explica que este hombre vino aquí ya sin nada que perder. O sea, al principio en la entrevista esta lo decían. ¿Por qué se unió a este viaje sin retorno? Decía, no, porque no tengo nada que perder ya en la Tierra. No me queda, o sea, no me queda nada en la Tierra. Y luego ya te cuento lo de la mujer, pero no ha aportado nada más que eso. Que además es eso, ¿no? Que le había abandonado hace años. Simplemente que un día desapareció y fuiste a por ella. Son como telarañas el musgo este. Tienes que subir a la columna hasta llegar a la Tierra. No, si todavía quedará otra hora. ¡Ah, no, 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 no! Fracaso. ¡Jolín! ¡Qué mierda! Joder. Ah, porque tienen que ser plataformas tan irregulares. El otro día lo pensé. Lo espectacular es que son muchas veces las animaciones de muerte, como los fatalities, ¿vale? Cuando, pero lo, coña, joder, lo coñazo que son. En el Dead Space 2, la animación más aburrida fue cuando te mata el boss de la chica que te agarra y te suicidas a ti mismo. O sea, te suicidas a ti mismo. Te clavas el arpón. ¡Qué coñazo! ¡Qué largo era! Una antena. ¿Vamos a poder pedir ayuda? ¡Qué bien! Pues en 15 años están aquí. No me jodas que no es aquí. El portal... ¿What? El portal hacia... Ah... Собой разумеющееся, что он работает как любая дверь, что мы сможем вернуться сквозь тот же портал, когда нам заблагорассудится. Но это оказалось ошибкой. Позже, к нашей огромной радости, мы в конце концов обнаружили второй портал. Портал отправки, ведущий обратно домой. Эта система двух порталов была, надо признать, очень эффективной для транспортировочных целей. Ah, ese portal que abrieron que tenía agujeros futuristas era la Tierra. Qué guapo. Pero eso plantea problemas. Cronoproblemas relativistas. Es decir... Sobre todo por eso, ¿no? Si todo el rato estaba entrando gente a pedir suministros. La gente no recibiría mensajes. No sé, muy raro. Oh. Huele a final del juego.
Vas a aparecer en Rusia. En Rusia del futuro. ¡Epa! En Rusia del año de la pera. Bueno, no, no mucho. Rusia de unos 15 años. Claro, porque... Sí, o sea, simplemente es en el planeta que el tiempo pasa más despacio. Vete a saber por qué. Pero... No, no debería, supongo. Bueno, a no ser que el planeta orbite a una velocidad cercana a la luz. No sé yo cómo esto debería ser así. Imagino que va a ser algo así. La explicación es esa. Cercana a la luz no, pero... A ver, absurdamente rápido. Pero entonces no deberías ir a una Rusia futurista. Porque si tardaste 15 años en llegar aquí... Mejor, bueno, no, 15 años sin llegar aquí significaba que era muchísimo más tiempo allí, porque allí fui, porque fuiste a la velocidad de la luz. Entonces para ti fue un instante, pero allí fue un montón. Supongo que sí que es como que ha pasado mucho tiempo. Pero no dijisteis que se había apagado, te la ha reincendido la chica. Estoy pensando, sí que sin cuadrarme mucho lo de... Oh. Ojo. Esa carga de textura rica. Este sí, has vuelto ya. Esa carga de textura, míralo. Tienen un megaportal. Lo he desbloqueado, Rocketeer. A ver cómo lo explicas. Bueno. Liveless Planet by David Boald. A ver. Tiene buenas ideas. Pasa que yo es que me quedé mucho con el misterio este. A ver, al final, menos mal que ya lo sé. Me quedé mucho con el misterio este de... Pero, ¿cómo puede ser que el planeta tenga la Rusia de los 50? Pero bueno, no te lo explican del todo porque ¿por qué la Rusia de los 50 tendría que tener solo tecnología? Pero bueno, la Rusia de los 50, te lo comes y te lo callas. Y poco más, ya está. Ha estado bien, me ha gustado. Ojalá me lo hubiese pasado en una sesión. ¿Esto es un Kickstarter también? ¡Ay, va Dios! ¡Jolín! Pues este juego tiene años, tiene que ser uno de los primeros Kickstarter. Pues menuda puta pagar para esto. Pero bueno, no, yo me lo compré en físico, además tengo por ahí el CD con la clave de Steam. Joder, todo el Kickstarter. Sokalski, Milord, Bosrud, algunos son del oeste. Del este. Pues nada, eso está bien para un ratito. No me parece la octava maravilla. No me parece José Pérez III. No me parece el mejor Walking Simulator. Pero bueno, tiene su curiosidad, ¿no? ¿De qué año es este juego? 2000, poco, ¿eh? Probablemente. Porque si no, no me imagino. Well, my wife first of all, and Earth itself, all of it. Ladiesplanet.com. 2015? ¿2015 la reedición? No puede ser que este juego sea 2015. ¿Qué mierda entonces? Es un poco como el Dear Esther, ¿no? Que menudo chustarro. Bueno, pues ya está. Liveless Planet.
¿Qué voy a jugar a continuación? No tengo ni idea. No lo sé. Miraré mi biblioteca. Lo bueno es que puedo hacer eso. Puedo mirar en la biblioteca, tirar para abajo, para abajo, para abajo. Y lo primero que vea que diga, mira, podemos echarle una historia a esto. Lo sacamos. ¡Hala, pues! Lo vamos a dejar justo aquí. Muchas gracias por verme. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós, camaradas.